Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Terz y resúmenes. Y en el día de hoy, pónganse cómodos, que una gran historia está a punto de comenzar. Bueno gente, bienvenidos a la segunda parte de este gran video. Si no viste la primera parte, está en el canal. Recordar que hicimos las votaciones en Instagram para los próximos manguas y ahora podemos seguir con lo humillaron y degradaron quitándole todo. Pero su ego lo levantará desde el mismo infierno. Luego Locan vuelve a Crossroad, apenas vivo, tomando pociones para mantenerse en pie, pensando que casi no la cuenta debido al poder de Yaros. El lado bueno es que con su pelea tiene muy buen material y con el pago del stream, la publicidad y los videos tendrá una buena ganancia. Así que una vez termina el castigo por el uso de Berserker, puede levantarse y pasar a la siguiente misión, regresando con el anciano, quien le dice que siempre confió en que lo lograría, y le entrega el pergamino, diciéndole que tendrán avances en su misión, así que le encarga otra, llamada Sangre y Magia, donde debe conseguir la sangre de 44 monstruos. Aunque las recompensas no son muy llamativas, lo importante es que por fin recibió la última misión de especies que se puede recibir en esa ciudad. Aunque parece sencilla, realmente tiene una trampa. Debe conseguir la sangre de 44 monstruos de nivel 160, de diferentes especies. Fácil, pero solo hay 20 especies en cada yelmo de cacería, así que faltarían 4. Estas perfectamente pueden ser usuarios de los dragones negros, sin embargo hay pocos que poseen nivel 160. Desesperado, piensa en tomar la ciudad para luchar contra los guardias, dudando incluso de que estos cuenten, mientras el anciano quiere irse a dormir. Entonces el prota tiene una idea, y así es como al noroeste de Crossroad, Locan destroza monstruos hasta que por fin cae la sangre de tipo roca. Esto lo alegra, ya que está agotado después de cazar todo el día, y solo conseguir un tipo de sangre, siendo esta la única manera de avanzar, aunque sea cansado y lento. Sin tiempo para quejas, se lanza a continuar. De esta manera, pasa el tiempo entre sus cacerías, la búsqueda de jugadores de nivel 160. La sugerencia a estos para encontrar buenos lugares de caza, y las sumisiones de las razas para seguir puliendo sus habilidades. Y por fin, sale de la cápsula, quejándose de su apretado horario, para después alegrarse de que por fin no hay más trabajos, ya que con un mob llamado Rinoceronte de Acero capturado, Locan por fin puede celebrar con pollo y cerveza. Y claro, mientras busca entretenimiento, se encuentra con un video que lo mencionan. Este indica que un grupo de dragones negros de nivel 160 va por él, haciendo que todo el esfuerzo que hizo valiera la pena al enseñarles cómo subir de nivel, aunque ahora debe atraerlos, ya que desde los de Yaros, todos los jugadores lo evitan. Así que estar en pleno campo de caza no le resulta funcional. Justo cuando ve un video de cómo crear un espantapájaros, tiene una idea para que no sepan que esté ahí. Así que una vez llega al lugar de caza, invoca a un NPC, Vendedor, al cual comienza a caracterizar para verse temible y atraer a los dragones a negociar con él. Ahora solo falta atraer a los jugadores, por eso usa el blog con el cual ayudó a los dragones negros a llegar al nivel 160, convenciéndoles de que hay una tienda secreta en las afueras de la ciudad, en el bosque de la Luna Roja, y por la confianza que le tienen, van hacia ahí, mientras Locan los espera con ansias. Y así, un dúo de orcos llega al lugar, sintiendo que algo malo va a pasar, y se esconden cuando ven a lo que parece ser Locan de pie frente al tétrico NPC disfrazado, para luego desaparecer rápidamente, dejando a los orcos confundidos. Estos se acercan con cautela al NPC, encontrándose con una ventana de compra. Sorprendidos, ven los armamentos y suponen que desde ahí es de donde Locan saca sus armas, aunque por las restricciones de compra y los precios elevados deciden ir por todo su clan, cayendo justo en el anzuelo del prota, quien ve cómo su plan se desarrolla, justo como lo esperaba. Más tarde los orcos regresan con todo el gremio, apresurándose para comprar. Todos emocionados ven los artículos y se deciden a comprar todo sin notar que Locan justo aparecía detrás de ellos. Mientras los líderes seguían viendo los artículos, deciden voltearse para ver a todos sus compañeros derrotados en el suelo y al prota detrás del vendedor, indicándoles que cayeron en un juego de señuelos y presas. Tras los gritos de dolor, Locan aparece con una sonrisa triunfal y la sangre de troll, orco no muerto y goblin, logrando obtener
tener las cuatro de una vez. Y tranquilamente retira al vendedor NPC y reflexiona sobre si debería regresar con el viejo ahora. Al final decide hacerlo y llega directamente al gremio de humanos, donde el anciano lo recibe feliz y agradecido, ya que gracias al trabajo del prota consiguió un ascenso, terminando así la misión y entregándole una carta de agradecimiento. Locan recibe la carta, contento, aunque en su interior piensa que la recompensa es solo un pedazo de papel que no aumenta sus habilidades. Sin embargo, sabe exactamente cómo usarlo en el futuro. Y así se despide del anciano, despreocupadamente, mientras este le pide que continúe ayudando a la Unión Humana. Ahora se prepara para su próxima misión, la Ciudad Central, la cuarta ciudad a la cual puede acceder sin límites de nivel. Pero esto no lo hace más fácil, ya que para llegar deberá surcar el océano. Este está plagado de seres peligrosos que buscan hundirlo, aunque nada que no pueda manejar con preparación, por lo que primero se dirige a un lugar en específico, recorriendo un lindo bosque junto a un par de chiquitines gnomos, llegando al lado suroeste de Crossroad, donde se encuentra las ruinas las cuales ya han sido saqueadas, recogiendo todo lo de valor, sin saber que aún en ese lugar está escondido el último secreto. Cuentan que alrededor de las ruinas, los gnomos Guki y Miuki vigilan el terreno. Estos son ahora sus pequeños mercenarios NPC, que contrató a un alto costo, pero los prefiere tener a ellos que depender de otros jugadores, adentrándose en las ruinas, llegando a una encrucijada, donde Locan envía a los dos gnomos por caminos diferentes para que ubiquen una habitación con baldosas que tiene un patrón. Pronto, los pequeñines encuentran y activan las baldosas, lo que revela el misterio de las ruinas, liberando a muchos guardianes de piedra que Locan deberá derrotar para recuperar la llave. Una batalla que obviamente disfrutará, lanzándose al ataque, cortando a todos los rivales en su camino y llegando hasta el final de la habitación, sintiéndose increíblemente liviano gracias a todo el entrenamiento que tuvo de manera involuntaria. Pero ahora, en su nivel 190, se siente más fuerte que nunca, preparándose para golpear a todos los golems, haciéndolos pedazos y dejando una gran explosión. Luego de un rato, los gnomos regresan tranquilos de la habitación, informando que no había nada peligroso, solo para sorprenderse al ver los restos de todos los golems. El prota, al verlo, le sugiere que le ayuden a abrir la puerta, ya que él está cargando con todas las llaves. De esta manera las coloca y logra abrir la verdadera entrada a las ruinas. Decidido, los tres bajan. Locan piensa que la dificultad es de nivel 170, debido a todas las trampas y monstruos que hay, pero se siente tranquilo al saber que sus gnomos son de nivel 180, por lo que podrán sobrevivir. Llegando justo al momento de la acción, encontrándose con un pasillo lleno de monstruos y trampas, el prota quiere ver a los gnomos en acción, así que Miuki toma posición de navegación y Yuki de combate. Miuki utiliza sus habilidades para trazar un camino seguro a través de la gran cantidad de trampas, observando cada una de ellas con su percepción y guiándolos por la ruta segura. Luego de caminar por un largo y extenso laberinto, finalmente llegan a la salida. La pequeña gnoma trata de abrir la puerta usando su magia, siendo este un hechizo fuerte que debe romper en aproximadamente 10 minutos, lo cual para Locan es poco tiempo, así que le pide que se concentre, mientras él, junto a Yuki, se encargarán de una gigantesca oleada de monstruos antiguos. Mientras el prota se dedica a destrozar a los limos, Yuki, con una habilidad de congelación, enfría a muchos enemigos. Justo cuando Miuki logra abrir la puerta, llegan a otro punto de la ruina, donde los pequeñines se detienen al ver cómo un aura verde se forma, y desde lo profundo de unas escaleras de oscuridad, un ser les dice que iba a salir a buscarlos, pero se les adelantaron. Ahora, estando en sus dominios, les contará sobre el poder corrupto. Locan no pierde tiempo y saca su hacha para enfrentarlo, al que reconoce como el jefe de las ruinas y el segundo caído que encuentra después de Tilar. El mago, aparentemente algo cuerdo, lo felicita por haber llegado hasta ahí. Acto seguido invoca su poder en su báculo de calavera, anunciando el final de sus enemigos, cuando una gigantesca nube que destella rayos verdes envuelve toda la zona, y luego cae un gigantesco destello del cual el mago loco llama a sus discípulos. Locan observa cómo desde una jaula se aproxima una multitud de ojos. Es consciente de que la habilidad del monstruo caído que posee el mago es de control mental, lo que le permite convertir a otros monstruos en sus sirvientes, y de inmediato libera a una horda de tiburones y toros al mismo tiempo, y estos se lanzan al ataque. Locan organiza rápidamente a los gnomos en formación, listos para enfrentarse a la amenaza. La oleada se aproxima y el pequeño Yuki se mueve para iniciar una
ataque mientras Locan, tranquilo, los enfrenta cara a cara. Con un solo movimiento, noquea a los monstruos con sus propias manos, pero un grupo se lanza sobre él. Sin embargo, activa su técnica combinada, Torbellino, que convierte a los tiburones en sushi, sintiéndose superior, burlándose del mago, quien asustado y furioso, llama al prota insolente. Locan quiere acabarlo de una vez, sin embargo la escudo de poder corrupto que rodea al mago lo protege, impidiendo que Locan lo atraviese. Para derrotarlo, deberá hacer que el mago gaste todo su poder. Preparándose para enfrentar todas las oleadas, Locan pregunta a los gnomos si están cansados, pero ambos concuerdan de que la batalla es realmente fácil. Confiados, Locan les advierte que aún quedan 4 oleadas más, y así pasa un tiempo, y después de vencer tigres, lobos hambrientos y una cantidad sin fin de monstruos corruptos que se apilan detrás de ellos, superan la tercera oleada, y Locan muy tranquilo observa como gracias a la impresión de sangre, no pierde vida ni se cansa por más que luche, y solo quedando 2 oleadas más, le pregunta al mago loco y feo si estaba asustado, pero este finge confianza y le asegura que no volverá a hablar más, lanzando su poder al cielo para invocar unos seres más poderosos, a los que llama sus obras maestras, y desde la oscuridad de las ruinas emerge un semielfo y un orco marcado por la corrupción. Locan se da cuenta de que el mago está realmente enfadado para enviar al mismo tiempo a esos dos. Decidido a acelerar el proceso, envía a los gnomos por la semielfa, mientras él se encarga del orco. Comenzando la cuarta y la quinta oleada, el orco es exterminado rápidamente por Locan, quien se queja por lo débil que fue, por su gran tamaño, mientras los gnomos, aunque con dificultad, logran usar sus habilidades combinadas, despejando la zona de la semielfa corrupta. Con esto, el escudo del mago se dispersa, dejándolo desprotegido y a merced de Locan, quien se lanza al ataque de inmediato, pero el mago reacciona con su técnica, luz de extinción. Locan se detiene en seco al ver cómo una gigantesca ola de poder verde se acerca a él, sabiendo que si lo toca, morirá al instante. Sin opciones, pareciera ser que todo ha terminado, sintiéndose perdido, pero se sorprende por un pequeño escudo. Era el gnomo Yuki, quien ha intervenido, dejando asombrado al prota, que no entiende cómo pudo contener ese golpe. Sin embargo, el pequeñín estaba llegando al límite y ya no podía sostener más el ataque. Por suerte, Yuki aparece detrás del mago, logrando conectar un golpe que lo desarma. Sin embargo, es una victoria vacía, ya que Mew es enviada a volar de un golpe. El mago vuelve a tomar su báculo y sigue con un ataque de martillo destructor, pero cuando golpea a Mew, esta se vuelve intangible. Esto es gracias a Locan, quien envía a ambos gnomos de regreso al gremio para evitar que los lastimen, agradeciéndoles por haberle ayudado a llegar hasta allí. Los gnomos heridos están de acuerdo y le desean buena suerte. Con ello fuera, el mago loco confiado piensa que puede aplastar a Locan atacándolo directamente. Sin embargo, su golpe es bloqueado fácilmente y su rostro cambia a uno de miedo, sintiéndose imponente ante un humano al que ahora ve como superior. El aura de Locan aumenta mientras le dice al mago calvito que quiere algo de él, pero que para eso necesita que esté muy enojado. Esta frase cumple su objetivo, ya que el mago, autodenominándose el escogido por el poder corrupto, asegura que Locan sufrirá, lanzándole un fuerte golpe. El mago se distancia y le lanza una gigantesca bola de energía, a lo que Locan, tranquilo, solo invoca su hacha de batalla. Cuando el golpe parece impactar en una gran explosión, el mago, aún molesto, dice que el orgullo del prota no le servirá de nada. Justo en ese momento, Locan lo sorprende apareciendo detrás de él. El mago no sabe qué hacer y Locan lo manda a volar de un golpe, diciéndole que ese golpe era por venganza de sus amigos. Luego se acerca a darle un golpe tan potente que destruye el terreno, pero su objetivo no ha llegado aún. Locan se lanza y, tomando al mago por el cuello, lo estrella brutalmente contra el suelo. Pero no se detiene ahí, pues sigue atacándolo con humillantes golpes que dejan al mago en muy mal estado. Viéndose sin opciones, el mago, furioso por la insolencia de Locan, planea llevarlo con él, comenzando a emanar grandes rayos de luz verde por la boca y ojos. Esto dibuja la sonrisa en el rostro de Locan, justo cuando ocurre una gran explosión que destruye el ambiente. De entre los escombros emerge un Locan tranquilo, algo chamuscado, pero contento de haber sobrevivido usando el estado Berserker, alegre por haber logrado su objetivo, comenzando a buscar algo que solamente aparece cuando el mago se autoelimina, encontrándose felizmente una nueva esfera de color verde llamada Orbe Corrupto. Este objeto solo se puede obtener de esa manera, ya que si Locan hubiera exterminado al mago directamente, se habría destruido. Ahora, con su objetivo en sus manos, Locan regresará a la ciudad en busca de recompensas, llegando a la guardia
donde Malkin, al ver el objeto, queda completamente asombrado, lo que le comenta que lo encontró en un monstruo caído. A lo que el elfo decide correr con el orbe al grupo de investigación, prometiéndole a Locan una gran recompensa cuando termine de examinarlo. Satisfecho con eso, Locan decide ponerse al día, con los rezagados mientras espera su recompensa, pero todo se interrumpe en su mirada cuando ve la noticia de que un clan llamado Sasión ha emprendido la primera excursión hacia la cuarta ciudad, dejando a un Locan iracundo porque se le adelantaron. El prota supone que han descubierto las ventajas de obtener los títulos primero en, o de lo contrario, un gremio de chicos de nivel 170 o menos no podrían ser tan imprudentes, y sabe que sus posibilidades en ese nivel son de quizás un 2%, poco probable pero no imposible. Con el anuncio público es casi seguro que no sea el único equipo en zarpar, lo que lo enfurece al pensar que no podría arrebatarles el preciado título. Sin embargo, pensándolo con calma, se da cuenta de que nunca podrá alcanzarlos ahora que están en el mar, y menos superarlo. Solo tiene una opción, tomar un atajo a través de un lugar tan complicado que solo fue descubierto por jugadores muy avanzados en la ciudad central. Y al ver que ambos planes tienen pocas probabilidades de éxito, decide lo más lógico: enloquecer. Por suerte, Malkin regresa y lo saca de su euforia. El elfo le comenta que el objeto que le llevó es muy importante, con mucho poder corrupto para investigar, por lo cual le otorgará una gran recompensa al ser el primero en obtener ese logro. Su título de que supera a los caídos pasa a ser el cazador de los caídos. Esto reducirá su daño en un 20% en batallas contra enemigos corruptos y le permitirá detectar el poder de la corrupción. Además, parece haber un tercer factor desconocido. Esto alegra a Locan, aunque también nota que su brazo y el resto de su cuerpo muestran un gran tatuaje, manifestación del poder de atravesar almas, que aumenta sus posibilidades de golpes críticos en un 11%, su alcance en un 60%, y ahora le permite absorber el poder corrupto. Todo esto lo emociona aún más, ya que ve cómo ese poder sigue creciendo, poco a poco, suponiendo que continuará haciéndolo. Malkin le agradece nuevamente y le otorga otra recompensa, un gran libro dorado, adecuado para Locan. Este asombrado descubre que es el libro que contiene una habilidad sorprendentemente llamada Dos Corazones. Este permite crear un segundo corazón de energía, aumentando todas sus estadísticas. Es una habilidad que ni siquiera el prota había escuchado antes. Malkin se alegraba por su felicidad, sabiendo que le será de mucha utilidad en su camino hacia la otra ciudad. Estas palabras sorprenden al prota, mientras Malkin ríe alegremente, diciéndole que es su próximo destino, para un guerrero que seguramente es más fuerte que él mismo, reconociéndolo gracias a todas sus hazañas, como la que tuvo en la cuna de los muertos. Y este libro es una cortesía por haber vencido a su rival Yaros. Alegre, Malkin le extiende la mano, diciéndole que ha sido un honor trabajar juntos y le desea las bendiciones en su nuevo viaje. Locan, con una gran sonrisa, estrecha la mano del elfo. Luego, en el campo de entrenamiento privado, decide aprender su nueva habilidad. Cuando la activa, se crea una gigantesca flecha con una punta de corazón que va directamente al cuerpo de Locan y se clava en su pecho, causándole un increíble y gigantesco dolor hasta que el segundo corazón se termina de absorber, dejando una gran cicatriz en su pecho, describiendo el dolor como algo que jamás había sentido. Luego se da cuenta de que también siente dos latidos, presentándose ante sus nuevas estadísticas, con un aumento del 100% de su fuerza, 300 en resistencia, mayor fuerza e inteligencia, y la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo una vez al día. Sorprendido por esta última mejora, que quizás le permite atacar ese lugar, apareciendo rápidamente en el pueblo costero, donde deambula pensando que para llegar al centro solo hay dos formas, por barco o por ese lugar, que le permite llegar dos veces más rápido. Aunque pocos lo conocían en su tiempo, los que lo hicieron fue mucho después, con muchas pistas para dar con él, menos para el prota, el cual ya pasó por eso. Así que llega al túnel y desde este se lanza, llegando por fin a ese lugar, el túnel submarino, donde justamente lo recibe un tipo muy molesto. Este es un NPC al que Locan le solicita cordialmente usar el túnel. El NPC, sorprendido al ver a un humano, le dice que para eso debe aplicar un examen, así que lo invita a seguirlo, revelándose como el administrador del túnel. Parece que el prota no tendrá problemas y mientras camina por el túnel se encuentra con una ciudad sumergida en el mar, lo que le otorga el título de explorador por su hallazgo.
lo que lo tiene muy contento, ya que este título parece darle ventajas para relacionarse con otros exploradores. Además, gracias al título Nada es Imposible, no tiene dificultades para convencer al administrador, quien le advierte que aún le falta mucho para llegar al túnel. Mientras camina por la ciudad submarina, todos parecen observarlo como si fuera algo extraño, aunque él se siente como una celebridad, pero sus pensamientos se ven interrumpidos cuando el admin le pregunta de por qué va al continente central. Logan sabe que esta es la segunda prueba, así que piensa rápido y dice que pertenece al equipo de investigación, dirigiéndose a la ciudad central para transmitir información, mostrando su anillo para confirmarlo, confiando que funcionaría, ya que los aldeanos formaron parte de la creación del túnel, siendo esta la principal forma de cruzar el mar hasta que la navegación lo volvió obsoleto y casi olvidado. Lo mismo le pasó a los habitantes. Así comienza una gran actuación, en la cual afirma que él y su equipo de investigación no se han olvidado de ellos y que se disculpa por tratarlos diligentemente, sintiendo todo el dolor que han pasado. Esto conmueve a los aldeanos y Locan siente que todo va de acuerdo al plan. Ahora que tiene su corazón, comienza el chantaje, abriendo su inventario para llenar la ciudad de suministros de todo tipo. Los aldeanos se conmueven al ver pociones que pudieron haber sido útiles mucho antes, formando poco a poco una gran algarabía, pero el administrador los detiene para hablar con Locan, informándole que aunque agradece todo, no se liberará del examen de cualificación. Con su plan frustrado y decepcionado, Locan deberá subir al podio, donde solo están él y el admin. Allí, este anuncia los resultados, pasando la primera prueba, con facilidad por ser parte del equipo de investigación y tener lo necesario para ir al continente. La segunda es ver si es alguien malo. Por suerte, al tener buenos resultados de honor y ser parte de la guardia, lo califican como alguien no malvado. Aunque algo apenado, Locan recuerda todas las cosas dignas de un villano que ha hecho. Por suerte, todo lo que donó le sirvió para pasar la tercera prueba, la de respeto, recibiendo las gracias por los artículos. Locan siente que va todo bien, lo cual lo pone nervioso, ya que solo queda una prueba, la de protección. Con ella, deberá demostrar que es capaz de proteger los túneles submarinos, siendo la prueba final la cacería de un tritón, un poderoso ser bajo el agua, especialista en combate cuerpo a cuerpo, casi invencible en su terreno. Atraerlo a tierra no funcionaría, ya que el examen no contaría, así que Locan deberá enfrentarse cuerpo a cuerpo de inmediato. Una vez en el agua, se enfrenta con la tarea de atraerlo. Aunque es difícil, lleva una caracola para llamarlo, la cual funciona muy bien, ya que el tritón se lanza directamente hacia él, sin hacer preguntas. Locan considera al tritón bastante maleducado. El tritón furioso no dice más que amenazas de muerte y comienza el combate, tomando ventaja de su velocidad. Locan no puede igualarla, siendo atacado de frente, justo en ese momento Locan activa el grito de locura que aturde al tritón, pero antes de que pueda rematarlo, este escapa y vuelve a nadar a gran velocidad, dejando a Locan confundido, mientras escucha al tritón decir que en ese mar oscuro y profundo nadie puede derrotarlo, y usa su tridente para empalar a Locan. El tritón siente que el dolor es lo que merecen las personas arrogantes, y como ahora le había perforado el corazón, era mejor acabar con todo, lanzándose con su tridente. Pero el corazón de Locan responde y desvía su ataque. Este no puede entender del por qué sigue con vida, y Locan activa Berserker, expresando que por fin lo había capturado. El tritón no lo entiende, cómo podía seguir vivo. Locan solo reía por su doble corazón, invocando su hacha, proclamando su muerte. Luego, está recuperándose con las pociones, creyendo que al final tuvo que sacrificar un corazón, pero puede arreglar eso cuando llegue al continente central, ya que ahí está el templo, que puede regenerar hasta brazos cortados, y justo el admin aparece, dándole las felicitaciones por demostrar su poder. Ahora era apto para usar el túnel. Locan siente que fue demasiado fácil, sin embargo le avisan de un problema. Las misiones habían terminado, pero como nadie utiliza el túnel, está lleno de monstruos, por eso le pedían que lo limpiara cuando pasara. Locan se iluminaba, pensando que eso era experiencia gratis, aceptando la misión. Luego avanzaba y miraba el túnel, creyendo que era el paraíso. Estos monstruos eran bastante intimidantes, pero estaban en tierra, por lo que son extremadamente débiles, lanzándose para su festín, atacando una y otra vez con una enorme sonrisa por los puntos de experiencia, y así hasta creando un plato de comida. Luego va gritando como loco por la gran velocidad del carrito que lo lleva, maldiciendo de nuevo al gnomo que los hace, saliendo inyectado y cayendo de cabeza al suelo. Luego de levantarse y volver a tierra firme, por fin llega al continente central, ganando el logro, aumento de reputación en el campamento y muchas más por el descubrimiento
de un continente entero. Y le llama la atención uno de entrenamiento avanzado. Aunque no se acuerda para qué sirve, decide averiguarlo sobre la marcha. Lo que ahora le importa es la misión del continente, ya que si la primera ciudad y la segunda fueron tutoriales, la tercera, una zona de principiantes, es ahí donde el sistema está en pleno funcionamiento, creyendo que debe ir por el intercambio de trabajo. Y para eso, necesita buscar 300 piezas de emperador. Justo en eso aparece un gigantesco ogro de nivel 199, justo lo que buscaba, ya que necesita 300 como ese para completar su búsqueda. Locan cuenta que no importa qué títulos tenga, si no puede superar el nivel 200, por eso solo debe luchar contra eso, con todo lo que tiene, lanzándose, siendo detenido, o eso era lo que pensaba el ogro, quien ve como un simple humano hace un ataque que lo parte en dos en un segundo. Locan feliz recoge su recompensa, sintiendo una presencia, creyendo que ahora solo faltan 299, iniciando oficialmente su cacería. Luego de unas horas, cree que aunque eran fuertes, solo se aferraban a su fuerza bruta, saltando y partiéndolos en dos, pero otro aparecía. Sin embargo, tampoco era rival para Locan, y así Locan por fin conseguía 300 fichas del rey y subía a nivel 200, sintiendo que había sido fácil, y como tenía tiempo, podía utilizarlos para seguir cazando y subir de nivel. Sin embargo, algo le llama la atención, escondiéndose, preguntándose de por qué ese bastardo había aparecido, contando que esa cosa es un tipo de berserker como él. Su nivel es mucho más alto que el de él, sintiendo que es más poderoso en todo sentido, creyendo que una retirada estratégica sería lo mejor. Después de completar el cuarto cambio de trabajo, iría por él, transportándose al gremio berserker de la tercera ciudad. El NPC lo empieza a adular una y otra vez, creyendo que es lo mejor del mundo. Nunca había visto a nadie así, poniendo a Locan un poco incómodo y entregándole el logro, experto de clase, añadiéndole una ranura a sus habilidades creadas. Esto solo lo pueden utilizar los expertos. A primera vista no parece mucho, pero si algo como una habilidad se le suma a una habilidad combinada, se creará un poder tremendo, aunque este consumirá mucho maná. Locan ahora tendría 4 habilidades de combinación y 4 habilidades de creación, y como ya había aprendido las habilidades de refuerzo y las habilidades básicas, el NPC le debe entregar libros especiales de refuerzos. Estas son de músculo de acero, avance indomable, locura, control de maná, ruptura de arma, ruptura de armadura, comprándolas todas y subiendo de nivel en cada una de esas habilidades. Estando ya afuera, empieza a combinar sus habilidades para crear una combinación posible, dirigiéndose al campo de batalla para probar su nueva habilidad, atacando con un poder increíble, destruyendo todo a su paso, dándole el nombre a su nueva habilidad, Explosión Asesina. Luego, nuevamente en el continente central, Locan se encuentra rodeado de ogros, esquivando a uno que lo había detectado y utilizando avance indomable y golpe mortal, asesinándolo en un abrir y cerrar de ojos, añadiendo otra habilidad a su repertorio, llamada contraataque. También recibió una carta de su fan del gremio, pero la desechaba por mucho texto, y ahora se lanza a terminar de probar sus habilidades. Luego de unas 2 horas se encuentra frente a frente al ogro de 2 cabezas de nivel 200, pidiendo que se acercara. Este lanza un grito al cielo, saltando contra Locan, pero alcanza a esquivarlo por poco, sintiendo que no es nada del otro mundo. Pero un hacha ya estaba degollando la cabeza de Locan. Sin embargo, la habilidad contraataque se activaba, degollando a una cabeza. El ser activa el estado berserker al ver su peligro, atacándolo con todo lo que tenía, pero Locan esquivaba pulcramente cada ataque, chocando espadas, y al tener una pequeña abertura, activa desarme, una habilidad tan potente de clavos negros que rompía el hacha en miles de pedazos. El ogro se desesperaba, intentando dar el último golpe, pero Locan ya no estaba ahí. Había utilizado evasión, burlándose de que él fuera un berserker, creyendo que era una deshonra para su raza, juntando sus dedos, invocando Explosión Asesina. Luego de la explosión, reconocía al ogro por incluso después de esa masacre seguir luchando, sintiendo que eso era lo que esperaba de un berserker, utilizando Explosión Asesina de cortes. Ya derrotado al ogro, Cabezas Gemelas se dirigirá al continente usando las runas. Al llegar no entiende cómo su maná se redujo tanto, creyendo que tendrá más cuidado al utilizar sus nuevas habilidades combinadas. Y justo cuando examinaba el hacha del ogro, la gente empezaba a emocionarse. Locan se pregunta si acaso la santa estaba ahí, sintiéndose afortunado de encontrarla. En el centro de la ciudad, ella pidió una plegaria por un ciudadano, dándole su bendición y así pidiendo al próximo súbdito. Locan se adelantaba,
preguntando si era Timur, del continente central, contándole que era un guardia de Crossroad y estaba en una investigación del continente central, pidiéndole si podía reparar su corazón para contarle más. Luego así era curado, creyendo que los títulos servían de mucho, y como los demás gremios iban a llegar al continente central, debía prepararse. Primero, se registró en la ciudad de Timur. Lo segundo fue comprar sus bienes raíces. Lo siguiente fue aprovechar el oro que ganó con los ogros, pidiendo una armadura. Pero esta no se podía hacer con el material que pidió, hasta que saca el hacha del ogro. Este se pone feliz y contento por los materiales y el precio que pagará Locan. Y este cuenta que eligió ese lugar por las 5 herrerías, que tenían una personalización única, aunque es cara, pero valía la pena. Pidiendo un aumento de golpe crítico, en cuello, hombro, manos, pecho, talones y zapatos. Con todo listo, le pedían que volviera mañana. Y así Locan se dirige al lugar más importante de esa ciudad, la Torre de Pruebas, donde le piden su identificación. Luego de leer su calificación, le cobraban 5 de oro, dándole las buenas suertes. Locan cuenta que la Torre de Pruebas es la Torre de Honor y Desafío, donde los usuarios demuestran su poder. Cuanto más alto llegues, más fuertes serán los monstruos. En cada nivel, se debe asesinar a todos, o si no, no se podrá subir de nivel. Este no entrega recompensas, pero entrega artículos a los mejores jugadores de cada mes, y así ve a unas ardillitas, sintiendo que debe empezar el nivel 1, atacando, sintiéndose un poco culpable de los débiles que son, y le dan la opción de seguir o repetir, eligiendo la segunda, ya que normalmente iría por el segundo piso, pero quería repetirlo 999 veces más, y efectivamente Locan se pasó el mismo nivel 1000 veces para conseguir el máximo de experiencia y varios títulos por ser el primero en completar 1000 victorias, ganando las puntuaciones más altas en el ranking. Y ahora, lo único que le quedaba es subir a toda velocidad la torre, dirigiéndose al siguiente piso. Luego se nos cambia al piso número 54, avisando que en 29 días se volverá a reiniciar el ranking. Locan igualmente se sentía un poco cansado por utilizar Berserker tanto tiempo, por eso vería sus recompensas, sintiendo que no había nada especial, pero algunos sí valían la pena, aumentando varias veces algunas estadísticas. Saliendo de la torre, cree que era hora de buscar algo de dinero, transportándose al centro de la arena, Timur. En ese lugar estaban los mejores gladiadores del continente, en el cual uno le pregunta si acaso era un novato. Locan solo ignora y pide registrarse en la arena, con rango soldado. Los demás se ríen por su rango bajo, y el NPC le da la ficha para dar su turno. Locan cuenta que las reglas de ese lugar eran simples. En el centro están dos personas que pelean hasta que el otro muera. No hay muchas sanciones, y lo mejor de todo es que la habilidad Berserker se reinicia cada partida, y en eso le suena su alarma. Era su turno. Locan estaba feliz porque su usuario sería un NPC, ya que si sería una persona real, su nivel 190 lo destrozaría de inmediato, transportándose para ver a su gran rival. Este era un espadachín asesino de nivel 150, llamado Machin. Este le daba palabras serenas y se colocaba al lado de Locan, sintiendo su victoria, pero su cuerpo ya había sido cortado en dos, adquiriendo 10 puntos de arena y los gritos de la gente. Estos comenzaban a correr la voz que había derrotado a su oponente de un solo golpe, y así Locan feliz pedía a su siguiente rival, y así fueron pasando uno tras otro, ganando reconocimiento de habilidades luego de una racha de victorias, aumentando la dificultad de su oponente. Locan lo entiende. Luego que supera una racha, puede avanzar al siguiente nivel, y así se lanzaba, creyendo que entonces solo debía hacer lo que siempre hacía, luchar, luchar y luchar, peleando por horas y horas, obteniendo una reputación de 3276 con 300 victorias consecutivas, obteniendo más títulos y gastando sus puntos en mejorar sus habilidades, asegurando su primer lugar en calificaciones en la arena, y así se dirigía a su próximo destino, el Salón de Caballeros. Al entrar pide ascender al rango de caballero. Cumpliendo los requisitos, firma su contrato. El guardia sigue hablando de los beneficios, mientras Locan solo piensa que hasta ahí ha completado la mitad del ascenso. Para convertirse en un verdadero caballero, debe encontrar al señor caballero y hacer un voto de caballeros. Por eso, aún no obtiene el verdadero título, ya que debe buscar a otra persona, dirigiéndose a su próximo destino. Pero antes, ya que estaba ahí, debería ir a conseguir la misión de las razas,
y como ya había alcanzado el rango de caballero, la misión debería ser algo interesante. El NPC, al ver que Harvan lo envió, sentía que ya tenía un montón de buenos caballeros, pero al ver que Locan ponía una recompensa por su misión, este seguía negándose, ya que no era ese tipo de personas. Hasta que ve que eran minerales de joyas, las cuales valían unas 3 veces más que el oro. Por eso ahora que lo pensaba, su petición era aceptada, contándole sobre la leyenda de las pirámides. Contaban que ellas parecieran ser que eran habitadas por seres vivos, que no se pudrían a pesar de los años. Por eso debía investigar sobre ellos, activando su nueva misión, pero creyendo que no sabe si ir ahora, ya que es una misión muy complicada. El soborno y sus títulos le otorgaron una misión de búsqueda muy alta. La diferencia entre los niveles no era mucha, pero esos monstruos también tienen títulos y habilidades especiales, creyendo que lo pensará más tarde, dirigiéndose al Coliseo de Timur, subiendo de categoría por ser caballero, dándole la posibilidad de ganar más puntos de reconocimiento y una gama de más productos para comprar. Locan, al salir, cuenta que si gana más puntos podrá llamar la atención de algunos nobles, y eso podría resultar en un problema, porque su prioridad es la misión principal. Llegando a un edificio donde le piden revelar su afiliación, comprobando su identidad, Locan al entrar pedía información sobre los monstruos corruptos, y al entregar el mapa le daban una misión. Si traía 3 bestias corruptas le darían algo. Luego de aceptar, hace unas pequeñas cosas, activando el círculo de Timur. Al repetirle al transportador 2 veces su destino, lo dejan transportarse, ya que ese lugar es demasiado peligroso y pobre. Pero Locan estaba seguro de ir ahí, aunque no era ese su lugar de destino, sino uno más alejado aún, en el campo, donde no se podía llegar por transporte. Así entraba al territorio Linai, llegando a un tipo de fortaleza, quien el guardia le pregunta de qué hacía ahí. Al escuchar que había venido para convertirse en un caballero, va corriendo a avisar por su llegada, saliendo un señor, emocionado porque lo buscaban para ser caballero. Locan sentía que su apariencia era miserable, pero por eso lo había elegido, contando que la primera razón que eligió ese territorio es el concepto de nobleza caída, y la segunda, por el potencial del territorio, el cual está a punto de ser devorado por el territorio Remington. En este hay un gran tesoro que no puede perder. Por eso aceptaba que estaba buscando ser un caballero del territorio Linai. El señor le pedía que entraran, y ahora que estaban solos, le sería honesto. Ellos no tenían la capacidad de pagarle. Locan expresaba que no pasaba nada, le podía pagar con tierras. No pedía mucho, solo una pequeña parte de la montaña. Al ver sus dudas, Locan creía que se encontraba alguna mina. En esa zona se la devolvería de inmediato. No quería los minerales, solo quería la zona de caza. Luego de mucho pensarlo, aceptaba entregándole soldados para someter a los monstruos. Y así, luego de su trato, el duque de Derkam, Von Lenai, lo nombraba su caballero. Locan solo sonreía, creyendo que esa tierra de oro sería de él. Y como estaba todo listo, iría a echar un vistazo a esas tierras. Viendo su aceptación, no puede creer que dejase un caballero libre, creyendo que en otro territorio no harían eso con un desconocido. Y recordaba que los monstruos de ese lugar deberían ser máximo de nivel 240. No eran muy altos, pero sí beneficiosos, pidiéndole al soldado que junte a todos los soldados que pueda. Luego, cuando están todos reunidos, Locan se comporta como un verdadero general, expresando que volverían pronto. Su plan es llamar la atención para ganarse su confianza de todos. Y la tarea de los soldados es guiarlos y que las bestias no escapen, encontrando lobos bestias de nivel 213, gritando que era hora de cazar, reclamando que esas tierras estaban bajo su vigilancia, acabando con uno y derrotando a los demás con una explosión. El duque no puede creer que había acabado con todos los monstruos de los alrededores, creyendo que si vendería los artículos de los monstruos, ayudaría al territorio. Locan sabía que eso pasaría, por eso aceptaba, pero ya había empacado los objetos útiles y puntos de experiencia. El duque le pedía que compartiera la información con los vecinos. Locan sonreía, esta sería la base para que todos comenzaran a seguirlo, y si tenía más confianza, tendría más libertad. Dirigiéndose al campo de batalla, dando frases por la ciudad a la que servía, y al final le entregaba una bolsa a los guardias para que lo esparcieran. Era un invento de Locan para que no aparecieran más monstruos en ese lugar, creando un lugar perfecto para la minería y para ese pueblo. En ese lugar todos se centrarán, pero su objetivo era otro. Pero primero iniciaba el logro a la mazmorra pública, la Caverna del Silencio, ganando títulos por su entrada inicial. Locan estaba extasiado por completar su plan, creyendo que lo más importante estaba cerca de Timur, al cual conoce gracias a un libro de ruinas. Luego de todo su plan, le agradecen, ya que gracias a él habían podido iniciar su segunda mina y ahora podrían prosperar, dándole libre albedrío. Locan se jactaba de su honor con su trabajo y ahora iría a patrullar la zona, llegando a su tierra. En ese lugar invoca un plano que había comprado que se convertía en una gran choza, dando la coartada perfecta
para que nadie viera lo que estaba haciendo ahí, caminando un poco, encontrando el punto perfecto, dando con la puerta de la mazmorra secreta, rompiendo el sello, haciendo salir un cristal, avisando que quedaban 2.999 entradas. Logan estaba feliz, podría entrar 2.999 veces más, y como era debido, iba a aprovechar su riqueza. Al entrar cuenta que en ese lugar hay una piedra que solo sale ahí. Estas son piedras de mejora, las cuales se dividen en mejoras generales y piedras de alto nivel, pudiendo llegar con ellas, en algunos casos, al nivel 6 y 9 en protección. Aunque todos los monstruos dejan caer piedras, por lo general la caída de una piedra de alto nivel es de 5 al 1%, pero ahí aumenta cerca del 20%. Por eso el número de entradas es limitado, y en un futuro se empezarán a comercializar a un precio excesivamente alto. Por eso ahora fortalecerá su propio equipo. Lo primero eran espíritus de piedra. Estos tienen ciertas debilidades, lanzando su bombardero, encontrando el núcleo y ganando un artículo. Este se convertía en la primera piedra de refuerzo. Siguiendo con su cacería, derrotaba a los espíritus de fuego. Luego se encontraba a los espíritus de agua, también atacándolos fácilmente. Luego de todo se preguntaba si ya había terminado, pero aparecía el espíritu jefe de roca. Este debía tener alguna piedra de refuerzo, sí o sí, esquivándolo y cortándolo en cientos de pedazos, dejando al descubierto el mineral. El jefe, al verse acorralado, hacía aparecer rocas, lanzándoselas a Logan, pero no era nada para él, activando golpe mortal. Y así recogiendo el núcleo, misterio por uno, contando que la casa del jefe era del 100% una piedra de calidad, creyendo que sería rico, ya que podrá obtener 3.000 de esas venciendo al jefe, activando el libro de runas. Luego, en el taller del enano, pensaba en adquirir las mejoras de fortalecimiento, pero algunas solo eran piedras, y desechando algunas otras. Luego de encontrar suerte, llegaba donde el herrero con sus minerales. Este no podía creer de cuántas piedras había traído, y Logan quería todo al séptimo grado, pidiéndole que no importaba si fallaba en algunos cristales, ya que tenía muchos de ellos, pero luego quería todo al noveno nivel, y la probabilidad era muy baja, incluso acabándose con todos los cristales, y solo algunos utensilios pudieron llegar al noveno nivel, pidiendo ya que parara, y así se equipaba su armadura nueva, sintiéndose genial, pero apagaba el efecto luminoso, porque podría llamar mucho la atención, y ahora que había terminado su fortalecimiento, iría a hacer una limpieza como se debe. Luego, el bono inicial había terminado. Logan sentía que moría de cansancio, ya que había luchado 3 días continuamente, y ahora quería ver si habían publicado alguna información útil, y veía nuevamente a esos bastardos del pasado. La noticia contaba que ellos eran el primer gremio de ingreso al continente, el gremio Hellhound. Logan contaba que en su vida pasada ellos eran llamados los perros de caza. Se caracterizaban por hacer cualquier cosa que generara dinero. En su pasado a él no le interesaba el dinero, por eso no se toparon, excepto una vez, que había muerto varias veces, perdiendo varias habilidades y títulos, y aprovecharon esa ocasión para acercarse a él y morderle el cuello. Según recordaba, el primer gremio en llegar al continente fue el Ragnarok, pero esos bastardos debieron usar algún truco, pero estaba bien para él, debía darle una bienvenida adecuada. Volviendo a la realidad, subí algunos videos para presentar la ciudad, dejando en claro quién había llegado primero. Luego, en la caleta de la ciudad, llegaba el gremio, donde el líder pedía a todos la mayor concentración, ya que no podrían descansar hasta llegar a la ciudad, y ya tenían el camino para llegar a la ciudad. Por eso, pasara lo que pasara, su gremio debía mantener la delantera. Luego, al avanzar, entraban a un risco, pero la niebla era muy densa, dando la orden de deshacerse de ella. Los magos lanzaban un hechizo de fuego, aunque la regeneración de la niebla era demasiado rápida, pidiendo que retrocedieran para hacer pasar a los hechiceros, ya que habían sonidos de bestias, y efectivamente eran no muertos, pero no como los que ellos conocían. Debían estar alerta, utilizando aceleración, cambiando sus hechiceros para poder seguir atacando, pero seguían apareciendo en un segundo los no muertos. Era obvio que algo los estaba trayendo. Desde ahora debían prepararse para una batalla larga. Luego de unas horas seguían luchando, no podían creer que siguieran apareciendo, sintiendo que esa era la realidad de ese continente. Y justo
Sentían un sonido diferente. Era un caballo a toda velocidad que pasaba como un rayo. Los del gremio no entendían qué había pasado, descuidando sus espaldas, siendo atacados por un montón de zombies que respawneaban, culpando a esa cosa de recién, quien debió atraerlos. Luego de unas horas, Locan solo observa, creyendo que pronto se debilitarán, ya que después de todo, el combate largo es perjudicial para la mente. El líder les gritaba a todos que se movieran. Debían retirarse para formar su nuevo ataque. Debían llegar antes que los zombies se regeneraran. Y su súbdito le pedía que viera algo, insistiéndole porque era algo importante, mostrando que Locan estaba transmitiendo en el cañón que habían sido aniquilados. Y tenía varios videos donde habían estado ellos y habían sido derrotados, entendiendo que claramente la razón era por su maldita culpa, creyendo que por fin encontró la razón de sus derrotas, ordenando buscar a ese maldito. Luego se preguntaban de por qué Locan les hacía eso. Ni siquiera habían llegado a la ciudad, creyendo que él también quería monopolizarla, preguntando de cómo había pasado por los zombies, sintiendo que ellos debían hacer lo mismo, pasar con los caballos, así los zombies no los alcanzarían. Pero había un problema. No todos podían gastar 100 de oros en un caballo para cada uno, por eso deciden solo llevar a la élite. Los del gremio, al escuchar eso, se sentían totalmente traicionados. Y justo, alguien aparecía arriba. Locan les preguntaba de qué hacían. El jefe le reclamaba por qué les guardaba rencor. Locan no quería responder, solo quería luchar. El líder les pide a todos que tomen sus puestos. Locan sacaba su armamento. El jefe lo maldecía, pidiendo hacer la formación. Locan ahora comprendía cómo habían llegado tan rápido. De seguro fue por esa habilidad de grupo, capaz de derrotar a monstruos fuertes juntos. Y al ver que él estaba al frente, sentía que tenía mucha confianza, ya que normalmente los jefes solo se ponían al final para darle el golpe final. Al ver que se lanzaba, le rompería ese exceso de confianza, explotando su bombardero. Al ver sus dudas, lanzaba su grito berserker, haciendo que todos se paralizaran, atacando a sus soldados y luego a su líder. El jefe le gritaba que se dispersaran y atacaran todos juntos, pero Locan no los dejaría escapar, saltando a una velocidad increíble y destrozándolos uno por uno. Incluso con tan solo sus manos los golpeaba y volteaba cabezas, dejando a todos en crisis, queriendo solo correr de él. Su aliado le pedía que se retiraran de inmediato, pero él lo negaba. Él podría derrotarlo, solo debían calmarse. Justo su aliado era asesinado, no entendiendo nada. Incluso sin usar ninguna habilidad, los había asesinado a todos, creyendo que estaba equivocado. No podían derrotarlo. Locan, envuelto en una aura, les expresaba que a partir de ahora mataría a cualquier Hellhound que viera. Así que debían retirarse de ese gremio y permanecer en la tercera ciudad hasta que él pasara a otra zona. Él le pedía que los perdonara, pero Locan lo negaba, ya que él no tuvo compasión. Este gritaba con las manos abiertas que aceptaba y su gremio se rendía. Su cabeza era cortada. Al ver sus reclamos, Locan era claro. Mataría a cualquier Hellhound que viera, así que preguntaba de quién seguía. Luego el prota estaba feliz de verlos luego de tanto tiempo, y justo lo llamaban, ya que el duque lo estaba buscando urgentemente. Locan expresaba que iría de inmediato, preguntándose si ya era hora. Luego, el duque le había llamado por una carta, que quería consultar con él. Locan sabía quién la había enviado sin mirarla. La única persona que podría escribir directamente al señor Linai era Lord Remington. Era un varón como el señor Lenai, pero su territorio era mucho mejor, y era una persona muy codiciosa. En su pasado, él le había arrebatado su territorio, pero todo estaba ocurriendo más rápido de lo que pensaba. Leyendo, no puede creer que enviaría espías abiertamente al territorio, y exigía que lo recibieran, expresándole al duque que él le haría lo mismo. Él iría a ese territorio a echar un vistazo. Unos días después, en el territorio de Remington, sentía que ya lo deberían haber recibido, contando que a su territorio deberían haber enviado especialistas a las minas para analizar el territorio y así arrebatarles todo. Y el guardia les preguntaba si eran del territorio Linai, y de ser así debían seguirlo. Este era un guardia regular de nivel 200. Esto a Locan lo enfurecía, ya que ni siquiera habían enviado a un capitán, sino que a un simple guardia regular. Pero eso era lo mejor. Si lo menospreciaban, bajarían la guardia. Incluso la coartada era perfecta porque los guardias se veían nerviosos y así se presentaban. Este era amable, pidiendo que hablaran un poco más en la cena. Luego de mucho hablar, Locan le pedía disculpas, pero quería ver los alrededores. El duque aceptaba y le daba la señal al guardia. Locan, al caminar, no quería ir ni al pueblo ni a las granjas. Quería ir a la mazmorra. Este contaba que en ese lugar hay una cueva donde duerme el misterio, en donde las entradas también son limitadas. En esta proviene gran parte de los ingresos y hay algo oculto. Y los guardias daban la aceptación de poder entrar. Locan asentía, creyendo que lo trataban de forma especial, sintiendo que querían ganar algo de él. Luego, en las montañas cercanas,
personas contaban que la miel que producían ahí era la especialidad de Remington, y llegaban al lugar contándole de cómo era el proceso, disparándole al panal del árbol. Este caía y abría el portal de la mazmorra. Loken estaba feliz de su pase gratis, registrándola en su libro de runas, para luego saborear su regalo. Al entrar, ganaba sus debidos títulos, y lo detenían para explicarle primero brevemente la estrategia que harán. La estructura era simple: eliminar a las manadas de abejas y destruir la colmena, y por último, a la abeja reina, preguntándole si quería unirse a la cacería. Este solo reía, creyendo que solo podría ser un obstáculo, pero por dentro creía que a esos gusanos los podría masacrar con los ojos vendados. Pero no debía hacer nada por ahora, para no dar sospechas, y el soldado les contaba que no quería cooperar, y se veía muy asustado. 4 horas después, les decía que eran increíbles, había sido todo un espectáculo, marchándose del lugar, pero le decían que su señor le había invitado a cenar. Luego en la cena le preguntaban de cómo les había ido en la inspección. Loken adulaba sus métodos, estrategias y tecnología, pero el duque lo negaba. No preguntó eso, contando de cómo ya sabía, en Linai no había futuro. Ese territorio iba a caer pronto, por eso le pedía que se uniera a él. Le darían el triple que le habían dado en ese territorio. Loken reía, creyendo que confundía las cosas. Lo estaba confundiendo con un pusilánime, ya que para hablar de negocios con él, debe pagarle por lo menos 10 veces más. Luego Loken estaba confundido, ya que ese sujeto había aceptado ofrecerle las 10 veces más, pero se reía, creyendo que ya sabía lo que tramaba. Luego revisaba que sus hachas de manos estuvieran bien, y ya que su propósito de ir a ese lugar se había cumplido y creado una buena imagen de debilidad y soberbia, podría ir a probar la especialidad de la mazmorra sin preocuparse, activando sus runas, creyendo que los próximos días no podrá hacer eso, ya que solo se puede transportarse si es parte de ese territorio. Por eso quiere aprovechar al máximo su estadía, derribando el panal y entrando a la mazmorra secreta, en donde la oleada de abejas no se hace esperar. Loken utilizaba su gran velocidad para deshacerse de ellas, invocando su hacha para partir a la última. Llegando a su destino, contaba que si rompía la colmena, iría directamente contra el jefe, golpeando con todo lo que tenía al panal. Alertas aparecían, habían provocado que todas las abejas asesinas se acercaran a él. Loken reía por la próxima parte de su plan, invocando una bomba atómica de agua, creando un mar que envolvía todo el lugar, dejando a las abejas incapacitadas para luchar. Loken reía, había salido todo perfecto. Con eso ya podría comenzar la recolección. Luego cargaba con muchos aguijones de abejas asesinas. Originalmente los aguijones de las abejas asesinas no caen cuando las matan, pero si se extraen cuando están vivas, la probabilidad de obtenerlo es del 100%. Por eso las había dejado inmovilizadas. Y ahora solo le faltaba una cosa: utilizando bombardero, haciendo aparecer a la abeja reina, nivel 239. Esta atacaba con su aguijón. Loken al esquivarlo, sabía que eso había sido peligroso. Si lo tocaban con ese aguijón, saldría lastimado, pero por eso solo debía esquivar, lanzándose y esquivando, posicionándose para desmembrar a la abeja reina, ganando los títulos por completar la mazmorra. Pocos días después, en el territorio de Linai, le traía un regalo a su duque. Solo debía disfrutar todo lo que quisiera, y despidiéndose porque estaba un poco cansado, dirigiéndose a su cuarto, queriendo ver lo que habían publicado en la comunidad, viendo su noticia del gremio que echó, pareciéndole poco interesante. Pero ve algo, preguntándose de quién eran esos tipos y cómo habían llegado ahí. Estos eran de la Legión del Dragón Negro, quienes habían unido alianzas con otro gremio, sintiendo que gracias a eso era porque habían llegado, pensando que eran mejores de lo que esperaba. De hecho, los necesitaba para su plan, por eso debía darles la gran bienvenida. Luego, en el continente central, en el Valle del Crepúsculo, Loken caminaba, sintiendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo ahí. Ese era el lugar donde los dragones negros llegarían. Era un camino obligatorio para pasar, y la razón por la que vino ahí es por una cosa en particular: encontrando la puerta del lugar, adentrándose en el territorio del cuartel general del campamento de los Leones Dorados. En él le preguntaban si acaso quería unirse a su escuadrón. Este era el comandante Garón, de nivel 280, creyendo que le gustaba su confianza, a pesar de ser solo nivel 230, aunque Loken solo ocultaba su nivel 280. 80, poniendo la prueba, pidiéndole a un soldado que probara su fuerza. Este no entendía por qué debía pelear con alguien tan débil, pero aceptaba sus órdenes. Loken, al ver su respuesta, alivianaría un poco las cosas,
cosas, activando toda su armadura, preguntándole de por qué se ponía nervioso ahora. Este lo maldecía, no podía creer que consiguiera un equipo tan bueno como ese. Luego, estaban todos reunidos, informando que estaba prohibido usar armas. El que cayera primero era el perdedor. Debían comenzar. El soldado León sentía que solo era un niño insolente. Lo iba a aplastar, pero cuando ataca, su golpe era parado en seco, deteniéndose y lanzándose hacia atrás. Sus aliados le reclamaban de qué hacía. Este solo les pedía silencio, preguntándose de qué había pasado. Ni siquiera se había inmutado, pero le mostraría la diferencia de poder, lanzándose con el 100% de su fuerza, posicionándose enfrente de Locan, creyendo que lo atrapó. Pero el prota desaparecía, expresando que era muy lento. Todos quedaban helados, y el general aceptaba su victoria. Él había ganado. Era suficiente. Locan le agradecía por su gran trabajo. El jefe lo calmaba, y como había mostrado sus habilidades, era su turno de cumplir su parte, preguntándole de qué estrategia había nombrado. Locan reía, creyendo que no era difícil, contándole su plan. Luego en el puerto contaban que era la raza de los no muertos vivientes. El secreto para que esos usuarios, sin distinción alguna, pudieran lograr llegar ahí, fue por el usuario no muerto del año, Eugda. Este en su pasado siempre buscaba logros y reconocimiento. Mientras buscaba oportunidades, encontró la frustración de los dragones negros por ser echados del continente por Locan. En ese momento se convirtió en el líder prometiendo llegar a la otra ciudad, sin tener el poder necesario. Por supuesto, nadie lo tomó en cuenta, ya que era una hazaña imposible, pero su voluntad se mantuvo firme, y finalmente con pesas en ambos tobillos, se sumergió en el océano, y debido a las características de su raza, pudo respirar bajo el agua, y efectivamente llegó al puerto, y encontró la manera de cruzar. De esta manera, todos los no muertos cruzaron el océano, y se les unieron para perseguir a Locan. Volviendo con el jefe, Locan les explicaba que si no hacían nada podrían causarle problemas a su organización. Además, no tenían nada que perder, proponiendo avanzar de inmediato. El viejo lo paraba, creyendo que era pronto, pero Locan lo calmaba. Todos estaban reunidos. Era el momento perfecto. Por eso, debían darle la bienvenida a los maleducados de los dragones negros. En el puerto los no muertos llegaban, creyendo que su líder había hecho un gran descubrimiento. Por eso debían analizar sus objetos para seguir avanzando. Pero algo pasaba. Algo se acercaba, dándose cuenta de que era Locan, el asesino. Este lo saludaba, dándole las felicitaciones por llegar ahí, dando la orden para la operación, presentándose como Locan el Berserker Guardián, rodeando a todos los no muertos. Pero se preguntaban de por qué no atacaban, preguntándose si acaso Locan los pensaba enfrentar a todos ellos solo, creyendo que los estaban subestimando. Pero Locan sentía que eran ignorantes. Al estar dos grupos en un campo de batalla, podría activar algo, declarando la guerra de ocupación, dando la misión de eliminar a todos los enemigos y poner la bandera cuando se termine la ocupación. Debía robar el muelle a los dragones negros. Los no muertos, al leer eso, se daban cuenta de que ahora sus amigos ya no podrían venir ahí si perdían. El capitán le daba las buenas suertes. Los no muertos sentían miedo, activando a todos los guardianes, invocando a decenas. Locan, con la mirada perdida, les gritaba que eran libres de intentar detenerlo, activando sus títulos de lucha contra muchos enemigos, lanzándose a matar, partiendo enemigo tras enemigo. Los demás no entienden cómo un ser así pudiera existir, y ni siquiera sus aliados atacaban. En ese momento, Locan saltaba, creyendo que ya se habían rendido a su destino, azotando sus cabezas al suelo, y escuchaba un hechizo a su espalda, pero lo bloqueaba fácilmente, dejando helado a la calavera, quien era asesinada en un instante. Locan les gritaba que fueran todos juntos de una maldita vez. Al verlo saltar, agachaba su postura, destellando rayos rojos, combinando sus habilidades, creando el torbellino infernal. Sonriendo, creyendo que eran débiles, por eso habían usado trucos para llegar ahí, creyendo que era el momento de conquistar el puerto. Pero le gritaban que no lo haría, atacándolo con un mazo gigante, expresándole que mientras él esté ahí, eso no sucederá. Este era un guardia capitán del muelle nivel 240. Locan solo reía, creyendo que entonces debía comenzar a jugar, chocando armas, sintiendo que ese tipo era más rápido de lo que pensaba. Por eso debía buscar una brecha, y cuando atacaba, lo intentaba sacar de foco con insultos. El huesudo atacaba con ferocidad, pero dejaba una abertura, esquivando y posicionándose para hacer la aceleración de flujo sanguíneo, gritando y mandándolo volar, saltando junto a él e invocando su guadaña, expresando que era su victoria. Golpe mortal.
Riendo, creía que eso había sido demasiado fácil, tomando el muelle de la niebla de la muerte. En otro lugar, el subgeneral le preguntaba si estaba bien dejarlo solo. Este reía. ¿Acaso no había visto esa mirada? Era la de un berserker nato. Estaba seguro que cumpliría su palabra. Solo debían cumplir su parte. Luego así, todos los guardias que custodiaban el muelle regresaban a la ciudad, creyendo imposible que eso les pasara a ellos. Logan reía burlescamente, sintiendo que solo eran moscas, y así le daba más títulos, aumentando en 100% si se enfrenta nuevamente contra un ejército, y le daban la opción de mantener o destruir el muelle. Si lo mantiene, tendrá que defenderlo en el mismo instante, y si lo destruye, los dragones negros no podrán utilizarlo por 7 días. Logan creía que no había mucho que pensar. En ese momento, en la estación avanzada de Karlstein, calmaban a uno, explicando que esa era su antigua base de avanzada. No estaba lejos del muelle, sintiendo que por el momento estaban a salvo, pero ese monstruo se había apoderado de todo, así que no podrían usar la base por 7 días. Pero les daban una misión: recuperar el muelle, empezando en una hora. Eso significaba que ese bastardo había elegido defender el muelle, y así Logan compraba una protección para este. Luego de 50 minutos, en los alrededores del muelle, avanzaba una legión entera de gremios, ya que habían reunido a todos los usuarios del lugar. Eran 100 aproximadamente, los cuales cada uno podían invocar a 5 NPC, con un total de 500 versus 1. Y ahora que todos estaban juntos y habían unido fuerzas, estaban listos para enfrentarlo. Y Logan había cavado su propia tumba al elegir defenderla. Incluso, a pesar de todas sus fuerzas, habían traído a alguien más, un caballero de la cuarta ciudad de su mismo gremio. Por eso, no importaba qué tan fuerte fuera, no podía contra un jefe NPC de los caballeros negros. Y así, en el muelle, había una niebla intensa, gritándole a Logan que saliera de ahí. Debía pagar el precio por lastimarlos. En eso, la gran puerta se abría, iluminando el lugar, dándose cuenta de que todo estaba cubierto por una barrera gigante. Logan sentía que había asistido mucha gente, creyendo que era genial. Los no muertos no podían creer que gastara 50 de oro para construir una fortaleza, pero había algo raro. Si quería defender, lo más cuerdo es que comprara artillería o torretas, pero solo construyó una pared y dejó una pequeña abertura donde estaba parado. Era como si no fuera una defensa, sino como una trampa para pelear solo contra él. Y así iniciaba la defensa. El tiempo límite era de una hora. Si ganaba, obtendría hazañas y prestigio, dando la alarma de comenzar. Los dragones negros activaban sus lanzas explosivas, pero Logan tenía tantos títulos y la armadura de noveno nivel que esos ataques ni siquiera le hacían cosquillas. Además, como enfrentaba a 500 personas, tenía el buff del 100%, riendo porque tenía más poder de lo que esperaba, sorprendiendo a los huesudos. Logan estaba listo para comenzar su masacre, explicando de por qué era tan adictivo jugar. Demostrar la fuerza es algo que todos buscan, desafiar tus propios límites sin importar contra quién los desafíes. Y ahí estaba la prueba. ¿Por qué construyó una defensa sin torretas ni armamento? Era obvio, para tener un combate totalmente emocionante y sin remordimientos, activando su hacha y lanzando su bombardero. Ellos daban la orden de desplegar los escudos, sintiendo que habían detenido el ataque, pero este se comenzaba a quebrar, logrando dar al objetivo, creando una explosión. Logan reía. Su valiosa ventaja de números había salido volando, sintiendo por dentro que no sabía que al enfrentarse contra tanto subiría tanto su poder, acercándose a su fuerza de su mejor momento en su pasado. Los no muertos no pueden creer que traspasara sus defensas de un golpe, entrando en desesperación, apretando volver a su base. Pero Logan reía, ya que la facción del León Dorado se había apoderado justo a tiempo y destruido sus bases de avanzada, expresando que debían entender su situación. Habían entrado al mismo infierno. Estos, al sentir tal presión, solo querían huir del lugar, corriendo para salvarse. Pero el jefe NPC no muerto desenvainaba su katana, expresando que aquellos que abandonen el campo de batalla serán asesinados. Los guerreros del dragón negro debían luchar y morir con honor. Logan se burlaba de ellos y le agradecía por mantener sus bufeos ahí. El samurái le preguntaba su nombre, sintiendo que tenía valor por enfrentarlo, pero su pecado había sido intentar dañar al dragón negro y pagaría con su vida. Logan se sorprendía. Quería enfrentarlo uno versus uno. Normalmente tendría problemas contra él, pero tenía a sus oponentes que le daban fuerza.
fuerza, sintiendo que mientras su título funcione, no podrían contra él. Los dos tomaban posición de pelea. Suspirando, justo, una ola chocaba al muelle y el samurái saltaba al ataque. Lokan se daba cuenta de que era rápido, deteniéndolo por poco, lanzando un grito para repelerlo, creyendo que era bastante fuerte, más de lo que esperaba. El samurái al caer, solo le hacía señas para que atacara. Lokan asentía, saltando al ataque, chocando espadas. Los ataques resonaban en todo el lugar. El samurái saltaba, usando el estilo Fukaya. Primer movimiento, divisor de la noche. Lokan por poco lograba desviar el ataque y activaba su poder, saltando al ataque, creyendo que su ataque fue muy bueno, pero ahora le tocaba a él. Avance indomable. El samurái se sorprendía por los clones, preguntándose de cuál era, pero recibía todos los golpes, no creyendo lo que veía. Como un humano tenía tanto poder, intentando contrarrestar. Tercer movimiento, estocada. Lokan sentía el golpe y lo hacía retroceder, pero lanzaba una de sus hachas. El samurái sin problemas la partía en dos. Sin embargo, Lokan ya estaba posicionado arriba de él, nuevamente midiendo su fuerza, chocando armas. Los demás ni siquiera podían verlos por la gran velocidad, pero el otro creía que algo andaba mal, haciendo varias hipótesis, creyendo que Lokan estaba tan confiado y era tan fuerte porque obtenía beneficios de ellos, diciendo que debían huir. En ese momento sintió el choque de su adversario demasiado fuerte, y al mirar atrás no podía creerlo, preguntando de dónde estaban esos imbéciles. Eran unas ratas cobardes. Lokan creía que se podría divertir un poco más con el título, pero en un 1 versus 1 no servía de nada, entendiendo que ahora estaba en desventaja, preguntándose de cómo lidiar con ese monstruo tan solo con los stats básicos. El jefe no muerto reía, sintiendo que después de todo era un simple humano. Sin trucos no estaba a su nivel. Era demasiado lento, dándole el golpe de gracia. Y así se nos mostraba el enorme agujero que había quedado del ataque. El samurái creía que solo había perdido su tiempo. No sabía qué truco había utilizado antes, aunque ciertamente en un momento luchó a la par, pero ya había ganado, sintiendo que a los cobardes que huyeron los haría pagar. Sin embargo, una luz alumbraba los escombros. Lokan activaba su estado berserker al límite, emitiendo un aura asesina, lanzando su grito berserker, saltando al ataque, gritando que era su turno. El samurái no podía creer que fuera un berserker. Al salir expulsado hacia atrás, creía que era un desperdicio, pidiendo que se uniera mejor a ellos. El Shogun necesitaba a más gente como él, contando de cómo dominarían el mundo. Pero Lokan lo callaba. Jamás estaría en el equipo de los feos no muertos. Este quedaba helado por su insulto, creyendo que si era así, lo mataría. Lokan se posicionaba en un parpadeo enfrente de él. Este se intentaba defender, pero era esquivado. Le conectaban un golpe, intentando de nuevo un contraataque, pero no servía de nada, estrellándose en la muralla. Y al verse acorralado, utilizaba sexto movimiento, abismo, invocando decenas de espíritus que atacaban con potentes punzones a Lokan. Incluso un brazo le perforaba el ojo. El samurái saboreaba su victoria, pero Lokan desaparecía, y a la velocidad de la luz le cortaba un brazo. Este le gritaba de cómo se atrevía, pero el ataque bombardero ya estaba en su cabeza. Lokan, sin dejar que cayera, proclamaba su victoria. Avance infernal. Luego Lokan estaba todo herido, creyendo que estuvo muy cerca de perder, sintiendo que todo era culpa de esos malditos, pero había funcionado, mostrando el límite del tiempo. Los ganadores eran del León Dorado, dando la opción de mantener o destruir, y como Lokan ya había conseguido lo que quería, iba a dar el siguiente paso, destruyendo la fortaleza. Las calaveras se daban cuenta de que el muelle había sido destruido, lo cual no los dejaba acudir a los dragones negros al continente en 7 días, y como todas las bases habían sido destruidas, la única opción era volver a la tercera ciudad o sobrevivir una semana en el mismo territorio que ese monstruo, preguntándose de entonces por qué había defendido el muelle dos veces. ¿Qué ganaba? La única respuesta era mérito y reputación. Luego de destruir el muelle y tomar las bases cercanas, estaban seguros que tendría una enorme cantidad de reputación y méritos, preguntando de por qué quería tantos. En el salón de la fama de la ciudad, Lokan aparecía. La mujer le daba la bienvenida. Al ver que quería subir de rango, lo analizaba, pero
pero al verlo, solo era un caballero de rango 235, gritándole de por qué bromeaba así. El Salón de la Fama era solo para los más honrados, para aquellos que demostraban sus hazañas. Para estar ahí mínimo, necesitaba nivel 280, pidiendo que se fuera de inmediato. Locan sabía que estaba orgullosa de su trabajo, pero debía revisar sus puntos de mérito y reputación. Esta no entendía para qué, ni siquiera debía tener 100, y al ver que tenía 8032 de mérito y 2231 de reputación, no entiende cómo había hecho algo así, cambiando su actitud de inmediato, dándole el contrato de subir de rango. Locan se marchaba, totalmente enojado por su bipolaridad, pero gracias a eso, podría dar un paso adelante. Con ese poder, les mostraría el mejor crecimiento que jamás habían visto. Volviendo al territorio de Linaye, ahí se encontraba el duque totalmente cansado, ya que el señor de Remington le había dado mucho trabajo, incluso le había enviado a alguien para ayudarle con su mina. Locan aceptaba, pero sabía que ese sujeto, al final, solo quería apropiarse de ese territorio, despidiéndose porque era hora de que ese plan fuera implementado. Pero al salir sentía que le quedaba un poco de tiempo. Como ya había cosechado todo ahí, debía cambiar el campo de batalla. Por eso lo único que le quedaba hacer es ir a ese lugar, transportándonos al desierto, donde hacía un calor inmenso. El propósito de venir ahí es por la misión de las razas. En su vida pasada, muchos la intentaron, pero todos fracasaron por la dificultad, especialmente por una persona, quien aparecía detrás de él. Este le pedía agua desesperadamente, otorgando una misión repentina. Locan sentía que ahí estaba, la misión que a muchos frustró. Parece una misión sencilla, a simple vista, pero cuando le dan agua a ese tipo, otros empezarán a llegar. Y si no le da a todos, estos se convierten en una misión trampa, ganando odio y descenso de reputación. Pero para Locan no era problema, rociando al anciano con bastante agua. En ese momento, todos salían abalanzándose contra Locan. Sin embargo, Locan tenía para todos, invocando dos jarrones gigantes, y para más, lanzaba una bomba de agua, combinada con el bombardero, haciendo una lluvia en el lugar. Todos los ciudadanos se sentían vivos nuevamente, completando la misión, creando mucha reputación. Luego le daban las gracias por salvarlos. Él era el jefe de la aldea, Azakal, quien le contaba de su situación y el agua, ya que tenían un pozo antiguo, pero de la nada, hace unas semanas, se había secado, pidiendo la ayuda para saber por qué. Locan con confianza aceptaba la misión, caminando al pozo de la aldea, activando el casco de sombras y la armadura de sol, sintiéndose aliviado por comprar ese equipo en la tienda, ya que era esencial para esa misión. Y así bajaba por el pozo, y efectivamente estaba completamente seco, y divisaba un pasillo. Al caminar, sentía un calor infernal, entrando a la mazmorra llamas furiosas, encontrando el por qué estaba seco, apareciendo espíritus de fuego de nivel 241, saltando, exigiendo que desaparecieran de su vista. Sin embargo, al golpear, no los conectaba. Estos lanzaban bolas de fuego. Locan sentía que eran más resistentes de lo que creía. Debía usar eso de inmediato, invocando un pergamino de hielo, transformando el estado de su hacha, dejando heladas a las llamitas de fuego, y así eran partidas en cientos de pedazos. Locan ya estaba confiado, porque funcionaba. Sin embargo, una explosión aparecía. En ese momento, un tipo de ser de fuego le exigía que se fuera de ese lugar. Era un espíritu corrupto de nivel 263. Locan asentía. Por fin había aparecido el culpable de todo. Este solo gritaba y le empezaba a doler la cabeza, desquitándose con el prota. Este maldecía. Como lo esperaba, tenía un poder destructivo y el monstruo activaba una tormenta de llamas. Locan contrarrestaba con avance indomable y danza rampante, creando clones de él. La bestia sentía que eso era imposible, llenando el lugar de olas de llamas, incinerando a todos los Locans, incluso dándole el real. El prota creía que iba a ser difícil enfrentarlo de frente. De ser así, activaba una bomba y hacía un lanzamiento, provocando una avalancha de olas. Pero el monstruo reía y se proponía a evaporar toda esa peste, haciendo salir su poder, generando una explosión, maldiciéndolo porque creyó que con un simple truco podría vencerlo. Sin embargo, el lugar se llenaba de una intensa nube de vapor, entendiendo su plan, pero encontraba a Locan partiéndolo a la mitad. Sin embargo, solo era un clon, atacando donde creía que estaba. Locan se burlaba por lo lento que era, saltando y perforando el cuerpo de la bestia, contando que su poder de encantamiento había aumentado. No solo era para ocultarlo a él, sino que también a sus propios ataques de hielo. Este lo maldecía, aunque era de esperar que los humanos hicieran trucos como esos, pero no sería suficiente, creando un poder gigantesco llamado Purgatorio, lanzándolo para
Era el final del maldito humano. Este poder era el más fuerte que había visto Locan hasta el momento. Por eso, era momento de utilizar su as bajo la mangua. La bestia solo se jactaba de lo poderoso que era él y su ataque, dando las razones por qué había perdido. Pero Locan solo reía, creyendo que hablaba como si ya hubiera ganado. Juntando sus manos, hacía expansión de Berserker, rompiendo todo ataque a su alrededor. No quería usarlo porque dejaba secuelas. Sin embargo, ahora verían quién era más fuerte, si sus llamas infernales o su poder devastador. Alertas sobre el poder corrupto le aparecían a Locan, informando que pronto moriría si seguía así. El prota ya lo sabía, pero antes iba a partirle la cara a ese maldito. La bestia solo le gritaba que no se acercara, y Locan atacaba con todo, partiéndole la mitad de la cara. Y en eso, un ataque ya estaba arriba de él, golpeándolo de lleno. Sin embargo, Locan resistía, desviando el ataque con su hacha y rompiendo todo vestigio de poder, congelando todo el escenario. El monstruo quedaba congelado. Sin embargo, al verlo de cerca, se liberaba para poder atacar. Pero Locan ya tenía el ataque crítico, gritando que era hora de partir, cortando a la bestia por la mitad y a su cristal. Esta sentía que era fascinante. El dolor que lo tenía en el sufrimiento se había ido, y así Locan había eliminado el poder corrupto, creyendo que realmente había sido difícil, obteniendo un gran logro, un título especial para la misión de especies. Y justo en ese momento la mazmorra empezaba a temblar, ya que la maldición se había levantado. El agua empezaba a volver. Locan intentaba huir, pero su fuerza estaba literalmente en cero, siendo arrastrado por la corriente. Los pueblerinos empezaban a sentir un pequeño temblor en el piso, preguntándose de qué pasaba, y Locan salía expulsado del pozo. Ellos celebraban por el agua, sintiendo que por fin podrían vivir bien. Locan, mientras tanto, caía en unos cactus. El jefe corría para agradecerle, pero al verlo mejor, le preguntaba si estaba bien. El prota sentía, pero creía que iba a morir, perdiendo la conciencia. Luego, en la casa del jefe, este había pensado que moría. Locan también no sabía cómo había soportado las secuelas, pero de todos modos le daban las gracias. Nunca iban a olvidar su hazaña, completando la misión y subiendo de nivel. También varios títulos y recompensas, incluso un cofre, el cual tenía el tesoro del héroe, un objeto único. Según la leyenda, debía ser entregado al Salvador. Locan no lo podía creer. Eso era clave para la siguiente etapa. Pero lo que pasó ahí es solo el tutorial para lo que se avecina, ya que los tipos de ahí están totalmente a un nivel diferente. Final de temporada, capítulo 115. Bueno, gente, no se olviden que si les gustó el video, por favor, darle like, algún comentario bonito. Recordar que en Instagram hicimos las votaciones y los próximos manguas que se vienen son estos tres. Y sin nada más que decir, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo capítulo.